Bueno, Edu, un logro importante, tercer puesto en los 42 kilómetros del desafío Conam. Imagino una alegría inmensa, ¿no? Sí, la verdad que muy contento. No venía a buscar una posición en sí, me encontré con este tercer puesto. Sí, había entrenado muy duro durante estos 4 meses, pero nada, es una alegría toda la fiesta que se vivió hoy. Siempre poder llegar a un podio es importante, ¿no? Pero bueno, imagino que ya para la próxima queda un poco más la vara alta para conseguir el primero. Siempre cuando corres, en realidad lo que buscas es disfrutar de la carrera, disfrutar de los paisajes. Madryn tiene muchos paisajes para disfrutar, sobre todo por ahí cuando ya el cansancio mental le empieza a ganar a lo físico. Uno se concentra en lo que es toda la naturaleza que tenemos acá y en base a eso se disfruta de otra manera. Cuando a eso lo acompañas con un podio, que no sé, yo muchas veces no le tomo tanta importancia al podio, sino más que nada al disfrutar, pero sí, muy contento por el podio también. Bueno, contanos un poco cómo fue la carrera, las superficies que hubieron acá. Has corrido muchas carreras en distintas partes del país, pero esta en sí, ¿qué fue lo que te gustó? Primero me gustó que es Madryn. Madryn a mí me encanta. Segundo, es una carrera muy dura. De las que corrí, es una de las más duras. Arrancamos por asfalto, después tuvimos médano, asfalto otra vez. Después ingresamos a los cañadones. Tuvimos 4 cañadones con arena muy floja y terminamos en Cerro Avanzado. En Cerro Avanzado hicimos la vuelta todo por lo que es la calle, por la ruta hasta Paraná. En Paraná bajábamos a la parte de la playa, subíamos el Faro Grande, hacíamos toda la parte de Punta Este, el Médano, playa, todo lo que es la subida del Indio y playa nuevamente hasta la bajada 2. Corres todo el tiempo al lado del mar, está acompañado con alguna ballena y después, nada, amigos por todo el circuito y eso es hermoso. ¿Cuánto tiempo tardaste en llegar? 3 horas 36. 3 horas 36, disfrutando, bueno, de todo lo que nos decías, paisajes y demás. ¿Cuál fue la parte que más te gustó, que más disfrutaste? Y una de las partes que más me gustó fue cuando estábamos llegando a Cerro Avanzado, que se empieza a ver toda la ciudad a lo lejos y todo el mar imponente. Edu, ¿cómo fue esas 3 horas cuando pensaste en algún momento que quizás no podías llegar o confiabas bien en tu preparación física y lo pudiste hacer con tranquilidad? No, la preparación fue muy buena. En todo momento sabía que llegar y además sabía que en la llegada me esperaba todo el grupo de running, así que nada, feliz porque estaban todos esperándonos.